vivo, gracias a los amigos de Radio Cero 104.3. Y también queremos darle la bienvenida y agradecerle a todas las personas que están aquí presentes hoy en el Sodre. Sean todos y todas muy bienvenidos a esta fiesta. Gracias. Esta noche nuestra música sigue, estamos reunidos acá, artistas, técnicos, prensa, productores, público en general, y debemos agradecer también a sponsors e instituciones que hicieron posible esta edición número 18 de los premios Graffiti. Exactamente, y como... Gracias, mamá. Gracias, tanto de la madre, qué emoción. Estos premios que año a año se renuevan, se superan, quisimos, era un proyecto muy grande de estos premios, llegar al interior del país, y por eso el lanzamiento de esta fiesta fue el 15 de septiembre en San José, en el Teatro Machó, con la conducción de la querida Peque Sanders, que presentó a todos y a todas las nominadas y nominados, que hoy seguirán ganadores, no seguirán ganadores, y hay otra tanda de gente talentosísima, igual que la gente de esta noche, que se va a enterar si gana o no gana Graffiti mañana, porque en la edición de este año vamos a estar desde aquí, desde el Sodre, hoy y mañana. Muy bien, arrancamos, si te parece. Sí, por favor, no quiero, de comenzar. Vamos a entregar las menciones especiales del jurado, y voy llamando al escenario a los jurados. Mariana Peralta, Álvaro Caicoche y Marcelo Rodríguez. Adelante, por favor. Fuerte el aplauso para él. Sí, por favor. Bueno, largo yo primero. Buenas noches para todos. Agradecer a la organización de los jurados, a todo el jurado y a la organización de los Graffiti para que les diga esta cosa tan importante. Me encantan las mujeres, me encantan. Me encanta Mariana como jurado, me encanta Florencia como conductora, me encanta la Peque, mi corazón rojo es tuyo. Me encanta Luchita Ferreira, pero la dejo libre porque mejor así. Me encantan las mujeres que producen, me encanta Marisa, Sibila, toda la gente que está por detrás de todas estas cosas de la música uruguaya. Pero me encanta una mujer, y estoy no con el honor, sino con el placer de entregar una mención especial del jurado a una mujer que nos regaló durante 12 años y nos va a regalar el próximo año, que ya tiene fecha, sábado 6 de febrero, un espectáculo nada comercial y totalmente popular en el estilo que adoro, que es el reggae. Estoy hablando del Costa Reggae. El Costa Reggae ya lleva 12 ediciones teniendo a todos los artistas del género visibilizándose, tocando para un público totalmente gratis. Yo quiero que suene bien fuerte el aplauso para Valeria Duarte, creadora, productora, impulsora del Costa Reggae, y para ella va esta mención del jurado todo. Buenas noches para todos, es un gusto nuevamente formar parte de los premios Graffiti en esta nueva normalidad, en esta ceremonia que es tan especial y que tanto trabajo ha dado a todos los organizadores, y celebrando siempre la música. En este caso, y en lo que tiene que ver con las nuevas tecnologías, la nueva forma de comunicar y de comunicar la música. Y es por esto que desde el jurado de los premios Graffiti hemos decidido dar una mención especial a un podcast, una nueva forma de comunicar, un podcast que se llama La La La,
Esta mención especial es para el podcast de Belén Fourmen, donde los músicos uruguayos en diálogos atemporales, sin excusas, sin márgenes de tiempo, pueden mostrarse como artistas, como personas, aprovechando todas las posibilidades que brinda esta forma de comunicación. Así que invitamos al escenario a Belén Fourmen para recibir esta mención especial por el podcast Ulala Ala. Durante mucho tiempo no tuvimos tantas canciones compuestas por mujeres que lograran cierta trascendencia, pero fíjate, estamos hablando de la segunda mitad del siglo XX. Creo también... Bueno, buenas noches, muchas gracias a mis compañeros de jurado, de compañeras, es un poco raro esto de estar en los dos lados. La Lola es un proyecto que nació el año pasado, así que voy a aprovechar esta instancia para agradecerle a la gente que lo ha hecho parte, Nicolás Molina, que creo que andaba por ahí, a la Mansa de las Mantarrayas, a Lina Viera, que hace todo el registro audiovisual, a Pablo, a Rolly, a Vero, toda la gente que de una u otra manera son parte. En un año como este, en el que las mujeres rompieron el silencio con las herramientas que encontraron con las redes sociales, me parece muy importante generar espacios de conversación para que no nos callemos más de ninguna manera, y la es eso, un espacio para hablar. Gracias. Bueno, buenas noches, bienvenidos a todos. Cada vez que en Montevideo y en cualquier lugar de Uruguay se abre un espacio para la música en vivo, es como un milagro, es algo que por suerte nos sucede a todos. En el jurado decidimos reconocer una trayectoria de 10 años en Montevideo para un lugar en el que todos, de alguna manera, pasamos por ahí en algún momento, arriba, abajo del escenario, por la boletería, e incluso mucha gente del ambiente musical trabajó allí. El lugar al que me refiero es Blues Live, que el año pasado cerró sus puertas, y nos pareció interesante reconocer esos 10 años de trabajo con la música uruguaya. Así que bueno, no sé quién está, si está Mauro, si está Fede, si no, alguien para poder retirar este reconocimiento. Bueno, si no hay nadie, seguimos y les guardamos el premio por acá. Muchas gracias. Desde el Sodre, en esta edición tan especial de la entrega de los premios Graffiti en este año 2020. Y antes de comenzar con la entrega de los premios de esta noche, recordamos que mañana esta ceremonia continúa, queremos recordarles a todos y a todas los que nos están viendo aquí y en sus casas, y los que nos están escuchando también, que hoy se celebra el Día Mundial contra el Cáncer de Mama en una iniciativa de la Organización Mundial de la Salud. Es importante y queremos concientizar desde los premios Graffiti que es muy importante que las mujeres vayan al ginecólogo, que vayamos al ginecólogo todos los años, que regularmente nos hagamos el autoexamen, porque es importante concientizar, sensibilizar y hablar de este tema. No es una mala palabra, está bien detectar y prevenir a tiempo un cáncer de mama. Así que ahora sí, después de haber hecho esto que era tan importante, vamos a empezar a entregar premios en esta noche tan linda y tan particular en este teatro que es espectacular. El primer premio de la noche es el video premiar a la música uruguaya, que es el diseño de arte. Es un premio que se llevan el artista y también el diseñador gráfico. Y ahora sí, los nominados son... Mejor diseño de arte. Construcciones, Gerardo Dorado de Alemán. Isla de Encanta, Isla de Encanta. Luces, Tom Cris y Tom. Paisaje interior, Diego Juan. Pecadores y Corderos, Snake. Muy bien, y el primer ganador de esta noche es Isla de Encanta, diseñador gráfico Selmar Corral. Bienvenidos a todos los ganadores, por favor.
que suban por la escalera de la derecha. Por un tema de protocolo, debemos respetar esa parte. A ver si tenemos alguno de los ganadores en sala. Bueno, me dan la orden y yo sigo, ¿eh? Hay gente que está muy nerviosa. Vamos a continuar, igual el premio de ellos se lo ganaron. Aunque no estén, se lo ganaron, no se lo vamos a dar a otro como los cumpleaños. Y vamos a presentar la siguiente categoría de la noche, que vamos a premiar la reedición de grandes discos de la música uruguaya. Y los nominados son... Mejor reedición. Chopper, reedición vinilo 2019. Chopper. Concierto aniversario, Jaime Roche. El problema de la forma de reedición vinilo, Hermano Láser. Hambre, reedición vinilo, Eten los Problemas. Repertorio 1991, Vulga contra Farsa en Mauricio Barrio. Muy bien, y los ganadores en esta categoría... Murga contra Farsa y Mauricio Duval. Un placer haber hecho este material y haberlo reeditado contra Farsa. Fue el primer disco de Contra Farsa en el año 91. Lo compartimos y bueno, cuando lo editamos el año pasado no teníamos ni idea que iba a suceder esto que sucede ahora. Así que felicitaciones. Adiós. Muchas gracias. Primero agradecer a Yui y a Mauricio, que desde el primer momento que surgió Contra Farsa, él siempre apostó a este grupo, a esta propuesta artística, y siempre tuvimos al respaldo del sello. En segundo lugar, recordar a todos aquellos compañeros que estuvieron en aquel año, 91, que fue el primer año que ganó Contra Farsa. Éramos unos muchachos, teníamos un promedio de 16 años, y fuimos tan irreverentes que bueno, que ganamos el primer premio rompiendo con muchos esquemas dentro del carnaval. Por último, informarles que ahora, los primeros días de noviembre, vamos a estar festejando los 40 años de Firulete Contra Farsa, y vamos a estar festejando los 20 años de un espectáculo muy importante para nosotros, que se llama El Tren de los Sueños. Vamos a hacer 9 funciones en esta sala, que están agotadas. Pero queremos invitarlos para que el día 3 de noviembre, por streaming, si lo quieren ver, por Citales App, van a poder ver la función en vivo con una hora previa que va a conducir además nuestra amiga Infante. Y bueno, los invitamos a que se jueguen por ahí si es que tienen ganas. Muchas gracias y gracias al jurado por este premio. Que premia las recopilaciones, trabajos conjuntos de artistas varios, bandas de sonido y ediciones que incluyen materiales que las hacen especiales. Y los nominados son... Mejor edición especial. Amigo lindo del alma, banda sonora original de la película, artistas varios. Isla de Encanta, Isla de Encanta. No recuerdo, 20 años, Fernando Carrera. Tributo a 100 años, Amalia de la Vega, artistas varios. Tributo a Larvanoa y Carrero, artistas varios. Muy bien, y el ganador de este premio es Tributo a Larvanoa Carrero. Bueno, buenas noches, antes que nada, me encantaría que Mario y Eduardo con un fuerte aplauso me acompañaran por acá. Yo les voy contando un poco del proyecto. Esto nació en un programa que conducía en M24, donde bueno, convocamos a distintos artistas a revisitar la obra de Mario y Eduardo. Así surgieron 13 preciosas canciones. El agradecimiento en primer lugar es a todos los artistas que dedicaron tiempo y talento a la hora de crear nuevas canciones, nuevas versiones en este caso de la obra de Mario y Eduardo.
El agradecimiento a Federico Marinari y Ernesto Diverio, que confiaron plenamente también en el proyecto para que fuera posteriormente un disco. Ni que hablar de lo que es el legado de esos dos, que el próximo año vamos a tener algunas novedades más que estamos trabajando. Y en lo que es particular, un abrazo grande y el agradecimiento a mi familia, que en un año bastante complicado siempre están ahí. Así que gracias. Buenas noches, muchísimas gracias. Bueno, a Martín, que bueno, nosotros no veíamos por ningún lado por qué, por hacer este trabajo que hacemos con muchísimo amor, con muchísimo esfuerzo y cariño. Habiendo mucha gente que ha hecho cosas importantísimas en este país. Así que más que nada agradecerle a todos los artistas, a todos los compañeros que agarraron esas canciones y las rearmaron, las desarmaron y las hicieron de nuevo. Y bueno, muchísimas gracias. Gracias. Un honor, como siempre, un honor. Continuamos con la entrega de premios y a continuación se viene el premio a mejor álbum de inspiración religiosa. Y los nominados son... Mejores por inspiración religiosa. Asombro, Flavio Guar. Himnos, Leticia González. No merezco, Jona Ocaña. Pa' que lo sepas, los recuerdos. Vida, Live, Diego Reynolds. Y el ganador de este premio, o ganadora, es... Pa' que lo sepas, los renuevos. Buenas noches, primero que nada queremos invitar a Lucas Saavedra, que fue el que armó todo esto. Agradecer a todo el público, a nuestra familia, a todos por el trabajo, a los músicos, a los jurados, a todos, porque la música es música y se expresa en ese lenguaje. Así que en este momento de pandemia, tanto problema, un mensaje de esperanza nunca viene mal. Muchas gracias a todos. No sé qué querés, ¿no? Muchas gracias a los premios por tenernos en cuenta. Invitamos a escuchar la música cristiana. Como decía Domingo, es un idioma. Y le damos gracias primeramente a Dios, a nosotros por la oportunidad. Hay músicos que estaban tocando acá, que fueron parte de la producción de Pa' que lo sepa. A los festivales, bueno, queremos también participar de los festivales porque la música es un idioma. Que Dios lo bendiga. Y como decía Einstein, él decía así, que hay dos maneras de vivir la vida: creer que no existen los milagros o creer que todo es un milagro. Para nosotros esto es un milagro. Agradecer a la gente también del interior que hizo posible esto. Y a todos ustedes, porque somos parte de algo tan lindo que es la música uruguaya. Un abrazo grande y bueno, que disfruten esta noche. Muchísimas gracias, felicidades. Y ahora sí, el siguiente premio graffiti es a la música infantil. Y los nominados son... Mejor álbum de música infantil. Cancionero de juguete, Patricia Robaña. Canciones para viajar, Isla Polonia. Giro como un trompo, Tío Mati. Una bebeteca, Gabriela Mirza, Santiago de Rosa. Muy bien, y el mejor álbum de música infantil es Cancionero de juguete, de Patricia Robaña. Estoy con este tapabocas, quiero saludar a las compañeras que se presentaron, a los compañeros de grupo. Y me quiero sacar el tapabocas para saludar a la gente que formó parte de este disco, que bueno, fue mucha gente, fue un trabajo de muchísimo tiempo. Se lo quiero dedicar a mi hija, que estuvo en la tapa del disco, a Perro Andaluz, que apostó en este trabajo, a Ernesto Díaz, que participó de la producción, me acompaña Fernando Cortizo, y bueno, a toda la gente que,
que estuvo, porque atrás de este trabajo hay gente que no está, a los olvidados de siempre, de hoy, de adelante, porque siempre pasan esas cosas, y bueno, la verdad que no me lo esperaba ni ahí, así que bueno, muchísimas gracias. Y creo que también es importante recordar a todos los muertos, ¿no? A los muertos de tanta lucha en este momento tan difícil. Y bueno, se lo quiero dedicar a mi mamá. Muchas gracias. Muchas gracias. Desde el año pasado, los Premios Graffiti, junto al Departamento de Cultura de la Intendencia de Montevideo, quieren destacar, difundir y apoyar a las instituciones que trabajan por la anhelada y necesitada igualdad de género dentro de la música uruguaya, meta que tenemos que lograr entre todos y cada uno de nosotros, aportando desde nuestras posibilidades y respetando los derechos de todas, todos y todes. Para entregar el Premio Graffiti Institucional por su aporte por la igualdad de género dentro de la música uruguaya, vamos a invitar a la queridísima Peque Sander. También. Genia que el 15 de septiembre la bancó como una campeona. Bueno, buenas noches para todos. Gracias, Flor, por tus palabras. Bueno, como bien decía Florencia, yo estoy acá para entregar el graffiti institucional por el aporte para la igualdad de género en la música de nuestro país. Lamentablemente, en pleno siglo XXI, las mujeres todavía tenemos que luchar contra el tonto prejuicio de que cuando se nos da una posibilidad o un lugar, llegamos por cosas que nada tienen que ver o con nuestro talento o con nuestras virtudes. Y lo digo porque lamentablemente me tocó vivirlo de cerca. Sin embargo, afortunadamente, de a poco se están abriendo espacios para que las mujeres nos vayamos haciendo camino en terrenos que... Es para vos este aplauso, Peque. Sos tremenda la aplauso. Muchas gracias. De todas formas, de a poco, las mujeres nos vamos haciendo camino en terrenos que habitualmente estaban asociados a los hombres. Antes de decirles para quién va este graffiti, tengo para compartir con ustedes una carta de Ramiro Payares, que es el director de Cultura de la Intendencia de Montevideo, que dice así: desde el Departamento de Cultura de la Intendencia de Montevideo hemos apoyado de forma constante a lo largo de esta administración diferentes acciones que promueven la igualdad de género en las distintas manifestaciones del arte y la cultura en la ciudad. Este apoyo a través de esta mención en los premios graffiti no es un acto aislado, sino que se desprende de una política cultural que ha sido impulsada desde la Intendencia de Montevideo con insistencia y convicción. Esta política cultural está justificada en el hecho de que creemos firmemente que la igualdad de género en nuestro país no es una realidad, ni mucho menos. Hay avances importantísimos, pero queda un largo camino por recorrer. Felicitamos al colectivo de mujeres murguistas por su capacidad creativa, por su calidad de artistas comprometidas con esta causa, y nos afirmamos a la convicción de que no es posible alcanzar la igualdad si no trabajamos juntas y juntos en esta causa. Aprovechamos también para enviar nuestro saludo y reconocimiento a Mariana Perkovich, directora del departamento en el periodo 2015 al 2019, periodo durante el cual luchó incansablemente por las acciones de género en la cultura de la ciudad. Felicitaciones y muchas gracias, la carta del profesor Ramiro Payares. Bueno, ahora sí, es un honor para mí, como mujer y como integrante de la enorme cultura que es el carnaval, anunciarles que el Premio Institucional Graffiti, por su aporte a la igualdad de género en la música, es para el Encuentro de Murguistas Feministas. Aplausos. Somos el Encuentro Murguistas Feministas. Qué difícil que es hablar con esto. Tenemos unos tapabocas porque somos vos. No silencio. Vamos nosotros. Y ahora vamos a leer un pequeño enunciado que armamos para todos. Construir un relato histórico de la mujer e identidades no hegemónicas en la murga y en el carnaval
es un trabajo arduo que se enmarca en la misma lógica patriarcal que nos acalla hasta hoy cuando se desconoce nuestra historia, perpetuando así la invisibilización y la exclusión que marca nuestro pasaje por la murga. En el carnaval oficial del año 2020, de 340 murguistas que participaron, solo 18 fueron mujeres. Necesitamos que esta fiesta popular deje de ser un territorio solo de algunos y que sea, de una vez por todas, un espacio de disfrute y goce, libre de opresiones y, por lo tanto, inevitablemente feminista. Recientemente han tomado dimensión pública denuncias de abuso sexual y acoso en carnaval. Hacemos nuestros los relatos de quienes se animaron a denunciar. Les creemos porque formamos parte del carnaval y conocemos las violencias machistas que viven. Hace años venimos trabajando desde los márgenes para que esto sea visible y ahora que finalmente el tema está sobre la mesa, tenemos un nuevo punto de partida desde donde profundizar el debate y la visibilidad. Seguiremos redoblando nuestras fuerzas y generando redes feministas, porque formamos parte del carnaval y conocemos las violencias que allí se viven. Formamos mujeres y identidades no hegemónicas arriba de cualquier escenario por un arte al servicio de la transformación social y por un carnaval libre y disidente. No nos callamos más y ya no queremos más cómplices. Vamos nosotros. Ahí va. Muy bien, felicitaciones. Entregando premios en la noche de hoy. Vamos a conocer ahora a quién se lleva el mejor álbum de jazz y para entregar este premio vamos a invitar al jurado Javier Petrocelli de Inolvidable FM. Javier. Ya viene con el sol. Fabuloso. Muy bien, Javier. Buenas noches. Los nominados primero, ¿no? ¿Querés decirlo vos? Decirlo vos. Que yo lo diga, yo soy muy buena haciendo esto. Decilo, a ver cómo es. Los nominados son. Mejor álbum de jazz. Agradable sujeto, La Jarana. Al viento, Felipe Badaró Grupo. Armamiento, Martín Mujerza. Osmosis, Nacho Labrada. Sesiones, María Moltra. Uno ve todas esas producciones en estos tiempos de pandemia que es complicado poder verlos en vivo. Quiero hacerles llegar mi saludo, más que nada, no solo a los artistas, sino a todos los sonidistas y todos los que levantan equipos, los arman, que hoy, lamentablemente, están en silencio. Así que para ellos, mi saludo. Para la banda La 939, que siempre me acompaña. Y ahora sí, mejor álbum de jazz, Graffiti 2020, para Andamiento, Martín Muguerza. Muchísimas gracias a la institución Premio Graffiti. No lo esperaba realmente. Tengo un montón de agradecimientos, ya que es un trabajo de mucha colaboración de muchos músicos, compositores y arregladores que me acompañan hoy aquí. Y tengo una lista. Sergio Fernández, guitarra, composición y arreglos. Andrés Bedón, piano, composición y arreglos. Hay una gran participación de este grupo Saxofones por Cuatro y en representación de ellos está Alejandra Chenta, saxo barítono. El compañero de base rítmica, increíble base tocar con él, Roberto de Vélez, contrabajo. Y hay muchas composiciones y muchos músicos que participaron del disco, entre ellos Ricardo Lolé, que hizo un gran arreglo y participa como pianista también. Aida Martínez me regaló
un tema. Ardías Leal también. Y bueno, en el sonido estuvo Luis Ravisa, que hizo un trabajo increíble con mucha paciencia. Y me complace mucho que el arte del disco estuvo en manos de mi hermano, Gabriel Huerza, que anda por ahí. Y el diseño gráfico de Pelado Meneses. También anda la magia del Pato Olivera en la trompeta por ahí. Y bueno, tengo que agradecer al FONAM que me ayudó para realizar este disco. Y en el plano personal, quiero agradecer a mi madre por la educación que me dio y por ser mi fan número uno. Le mando un beso. A mi querida compañera Silvina, de hace tantos años que me apoya constantemente. Nina, si me estás viendo, te mando un beso. Y se lo dedico a mis hijos, que son los más grandes que hay. Los amo. Y una última cosa, el nombre del disco Andamiento me lo envió el príncipe, Gustavo Pena. Así que muchas gracias, un abrazo enorme a todos ellos. Y mi memoria siempre para Galetti, el flaco José Luis Pérez, Ovaldo Fattoruso, José Smith, Gustavo Cheñique, etcétera, no puedo parar. Todas las influencias. Muchas gracias. Muchas gracias. Felicidades. A mejor álbum de música instrumental vamos a invitar a Virginia Berro en representación de AUDEM. Y los nominados son... Mejor álbum de música instrumental. Concierto para piano número 4H, Gonzalo Gravina. El Gentil. Microcosmos, Dual Project. Otra vez Niega Baja, Mateo Mera. Trío, José San Martín, Federico Arrighi, Tato Moraes. Muy bien, ya está subiendo al escenario Virginia, que nos va a decir quién se lleva este premio gráfico. Muy buenas noches. En nombre de la Asociación Uruguaya de Músicos, el mejor álbum de música instrumental de Graffiti 2020 es para Trío José San Martín, Federico Ricci y Tato Moraes. Buenas noches. Los músicos no pudieron venir. Yo simplemente cuento dinero. Me dijeron que venía por ellos. Gracias Miguel y Marisa por otro Graffiti más. Gracias al jurado. Gracias a todos. ¡Felicitaciones!